conclusiones y un piloto. El y yo porque se vale como punto de partida, pero ya cuando se han realizado cosas, ¿se vale ese yo porque como reclamo? Un presidente de la República incluso lo manejó también, sí, ¿no? Claro. Mira, el contexto que estamos tratando de manejar es el y yo porque como el contexto de expansión de la humanidad. No como el pretexto o el culpar o el victimizar y yo por qué me pasa esto. No, no, es darle la connotación adecuada a la pregunta para expandir al ser humano. Es un poco el contexto. Si este libro dijera y yo por qué, ¿qué le contestarías? ¿Por qué tú? Porque eres un sueño, una misión y una misiva para la humanidad, que es mi legado. Hoy es un día especial porque es el día del libro también a nivel internacional. ¿Este libro podrá abrir conciencia a gente que no se ha acercado al libro? Es la intención, por eso lo hicimos aquí, por eso hacerlo en el Parque de los Venados, rompiendo totalmente con el paradigma de un lanzamiento de un libro donde normalmente es muy ceremonial, la gente está sentada, escucha. Aquí estamos trayendo la tradición mexicana, un baile folclórico, mariachi, salsa, energía, familia, y es lo que queremos. Por eso estamos acercándonos a la lectura, porque quiero decirles, se vale, la lectura es divertida y la lectura es cultura. Entonces, por eso romperlo y por eso hacerlo abierto. Quien esté en el parque viene y tiene acceso a esto. La manera de mostrar un libro, una literatura, ¿ha sido el fracaso para que el mexicano no lea? Yo creo que es la cultura. Yo creo que hay libros maravillosos, pero el mexicano ve un libro grande y le da flojera. Y no entiende que leerlo, devorárselo, imaginárselo, la lectura, lo bonito de la lectura es cuando estás leyendo y te estás imaginando, y entonces tus cinco sentidos se explotan. Y eso yo creo que es lo que le ha faltado a la cultura latina en especial, el poder imaginarse. Yo cuando leo un libro de, no sé, Richard Bandler, que habla de PNL, me imagino haciendo los ejercicios, me imagino cuando él estaba haciendo esto. Y yo creo que es un principio que nos ha faltado a los latinos, que es imaginar las letras, que las letras tomen vida.